casita tiene un valor enorme, ya que en los momentos en que necesité, de verdad, quien me cuidara a mi hija para yo poder seguir con la U, ellos me abrieron sus puertas, me brindaron una gran ayuda. Me ha apoyado más que todo, bueno, claramente con el cuidado de la bebé, pero ellos no se limitan únicamente al cuidado de la bebé, sino que también le dan a uno muchos consejos y servicios, como por ejemplo el grado de desarrollo que lleva ella. Creo que cabe completamente en la palabra familia. Es parte de la formación tanto integral como emocional de mi hija Sofía. Muchos momentos difíciles han siempre estado ahí, han sido muy comprensivas con cuestiones de horarios, que a veces Sofía está enferma, ellos tienen la delicadeza para cuidarla. Como es, claramente una casita infantil tiene más madres con hijas, o padres con hijas o hijos, entonces uno conoce a otras personas, se desenvuelve, tiene ese ambiente que necesita la bebé para poder desarrollarse adecuadamente. Gracias a Dios, para mí existe la casa infantil, igual que para muchas madres, y ha sido como un brazo fuerte que le ayuda a uno y lo motiva a seguir todos los días en la universidad. No dan solo un servicio de cuidar a la bebé, sino que lo complementan y lo hacen de una manera bastante alegre, feliz, son muy amables, a eso es a lo que me refiero. Acá son personas que se nota que hacen el trabajo porque les gusta. Tiene unas excelentes condiciones, es gente súper profesional, la que trabaja aquí, la que se encarga de los niños. Y bueno, guardo muy, muy buenos recuerdos, excelentes experiencias y bueno, estoy muy contenta, ¿verdad? No me arrepiento de haber tomado la decisión de hacer uso de este beneficio que nos ofrece la universidad.